Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a su clase de Excel avanzado. Este día estamos finalizando sección número 3, que corresponde a análisis de datos y automatización de tareas. La próxima semana iniciamos ya la parte de sección 4. Ya les había comentado y ustedes ya saben de que para la última semana tenemos nuestro examen final, que corresponde ya a un porcentaje bastante alto para lo que conlleva su nota y que se cumpla el 80% de las actividades que usted debe de realizar en el aula virtual, además de estar ingresando a lo que serían las clases síncronas de lunes a jueves. Entonces, la próxima semana recuerden que el 2 de noviembre vamos a tener asueto. Por eso nos vamos a extender hasta el día viernes, que va a ser el último día de clase. Espero que puedan ponerse al día para los que todavía no han finalizado sección 2 y sección 3, que son pocos, pero es importante que vayan trabajando las actividades que se encuentran en el aula virtual. Creo que cada uno de ustedes sabe que ese día los de inglés corporativo empiezan a visualizar quienes no han participado y se contactan con cada uno de ustedes. Entonces, para que esto no suceda, es importante poder ir al día con las actividades que se encuentran en el aula virtual. Por lo menos haber finalizado ya la parte de lectura, de visualización de video, de descarga, que corresponde a sección número 3. Entonces, invitarlos para que el día de mañana, tal vez el día sábado, el día domingo, si tienen tiempo de empezar a trabajar ya en la parte de lo que sería sección número 4. Este día, miren, cambiamos ya de la parte de lo que hemos venido hablando de funciones, de solver. Hoy vamos a entrar a la parte de introducción de macro. Quisiera saber si alguien de ustedes ya ha trabajado con macros, para los que se encuentran ahorita. ¿Ya han Buenas trabajado? noches, Buenas yo no. noches. No, Freddy, muy bien. Buenas noches, yo Buenas sí, noches, doctor. pero a nivel bien básico, lo más básico que puedes imaginar. Muy bien. De hecho, estuve viendo el video, el video, y quizás No. solo hice un cuadrito para llevar unos archivitos ahí, unos datitos, pero es bien básico. Muy bien, gracias, Héctor. Dice Miguel que no, María Rosa, no. Bueno, muy bien. Traigo acá, miren, porque si ustedes se dan cuenta, ya la próxima semana vamos a estar viendo la parte de formularios. Entonces, es para mí bastante importante poderles explicar bien todo lo que conlleva ejercicios de macro que ustedes pueden hacer. Desde la parte básica, me voy a ir a una parte ya intermedio en el cual ustedes pueden utilizar estos tipos de ejercicios que les voy a explicar para que ustedes pues ya lo tomen en cuenta en la parte de trabajar macro. Macro no es difícil. Macro lo único que hace es como que yo agarrara mi teléfono y empezar a hacer una grabación simultánea de algo que está sucediendo. Entonces, eso hace macro. Grabarnos esa acción que nosotros frecuentemente utilizamos dentro de Excel, como tal vez ordenar, darle ancho a una columna, alto a una fila, crear, por ejemplo, introducciones de cuadros en los cuales estamos colocando la información que conlleva en este caso a columna y lo queremos pasar a fila. Todos esos tipos de acciones nosotros lo podemos trabajar con macro. No es que tengamos que saber programación, porque hay que saber que la parte de programación es muy diferente en macro. Mañana voy a tratar de poderles, perdón, el día lunes, de poderles enseñar un poco de la parte introductiva que tiene que ver ya cuando estemos ya trabajando ya a un nivel de Visual Basic. Pero no se necesita ser programador para trabajar macros. Hay dos niveles muy diferentes en la parte de lo que tiene que ver con macros. Yo se los voy a tratar de poder explicar de la forma, en este caso, automatizada que creo que la mayoría en este caso utilizamos.
Muy bien, miren, entonces vamos a pasar a la parte de la teoría que ustedes saben que es bastante importante conocer. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes en la creación de macros para automatizar el tiempo de trabajo en tareas que se realizan reiteradamente. La explicación de los ejercicios que quiero enseñarles esta noche, no se trata que exactamente así lo deban de trabajar, sino que ustedes piensen las acciones que voy a ir realizando y que ustedes las pueden poner en práctica en otro método de acción que ustedes quieran trabajar dentro de lo que sería una macro en Excel. Dice acá, mire, que es una macro en Excel. Dice que si utilizas Excel frecuentemente, es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones, una y otra vez. Esas acciones que haces repetidas veces se podrían automatizar con una macro. Por ejemplo, si todas las mañanas creas un reporte de ventas y en ese reporte siempre das el mismo formato a los textos, se podría crear una macro para que los hagas automáticamente por ti. Las macros se utilizan principalmente para eliminar las necesidades de repetir los pasos de aquellas tareas que realizas una y otra vez. Si hay tareas de Microsoft Excel que realizas reiteradamente, puede grabar una macro para automatizarla. Una macro es una acción o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que deseen. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. Después de crear una macro, puede modificarla para realizar cambios menores en su funcionamiento. Cuando nosotros trabajamos macros, como ejemplo, podemos aplicar formatos de celda a un rango, crear en este caso un formato, introducir datos mediante un formulario, etc. Además dice que para poder colocar una de lo que sería el grupo o la pestaña donde se encuentran las macros es en la pestaña desarrollador. Anteriormente para la versión 2010 se llamaba programador. Por eso si usted escucha programador o le hablan de la pestaña programador, entonces si nosotros estamos en nuevas versiones, quiere decir que nosotros tendríamos que buscar la pestaña desarrollador. Para eso, miren, dice que la pestaña desarrollador es ampliamente utilizada en la creación de macros y de controles de formularios. Sin embargo, dicha pestaña no es mostrada de manera predeterminada en la cinta de opciones de Excel. Y por lo tanto, es importante aprender a mostrarla. Yo voy a llevarlo paso a paso para que ustedes puedan ver cómo nosotros podemos colocar esa pestaña dentro de lo que sería nuestra área de trabajo de Excel. Además de eso, miren, tenemos las ventajas de utilizar macros con Excel. Reduce la tasa de errores. Con cada comando que se introduce manualmente en la hoja de cálculo, aumenta la probabilidad de cometer un error y es que, especialmente cuando se trata de secuencias complejas de comandos y de acciones repetitivas, es muy fácil dar un paso en falso que bloquee incluso al programa al completo. Grabando macros, en cambio, solo esconde un potencial de error el propio proceso de su creación, pero si se hizo todo correctamente, la macro funciona siempre a la perfección. Reduce en este caso el tiempo de trabajo. Como las macros se crean una sola vez y se utilizan siempre que se necesite, ahorra un tiempo valioso que es posible dedicar a otras tareas. Aumenta la utilidad de Excel. Con Visual Basic no solo se pueden programar macros, sino también desarrollar nuevas funciones. De este modo, el usuario tiene la posibilidad de ampliar el abanico de funciones adecuadas a sus necesidades y de simplificar, en este caso, de forma considerable sus fórmulas. Ustedes han venido en un proceso
en el cual has venido trabajando cada una de acciones diferentes dentro de Excel, que en conjunto, ya cuando ustedes las trabajen en su vida laboral, van a ver qué prioridad le van a dar a su tiempo con las acciones que han venido aprendiendo desde Excel básico. Ahora bien, utilizar una macro, como les vuelvo a repetir, es una forma bastante fácil de hacerlo. Lo importante es que nos metamos en esas acciones en las cuales nosotros frecuentemente lo hacemos y no tengamos como el temor que nos vamos a confundir a la hora de realizar esa acción. Vamos a pasar en este momento a lo que serían los ejercicios que vamos a ir haciendo. Voy a empezar con el primero llamado formas. Este ejercicio les va a ayudar a poder... Permítanme que no lo tengo acá activo. Sí, voy a compartírselos acá. Muy bien, miren, este es uno de los primeros ejercicios que yo enseño para poder trabajar macro, para que ustedes puedan ver cómo yo puedo moverme por cada una de las hojas que tengo acá ya creadas, que por tiempo tendría que haberlo hecho desde cero, pero ustedes saben que el tiempo se nos va bastante rápido. Acá me hubiera tardado unos 10 minutos en crear cada una de las hojas que tengo acá. Quiero que visualicen que yo tengo la hoja menú. Tengo, en este caso, miren, en la hoja menú, la hoja que me va a llevar a Windows, a Internet, a Word, a PowerPoint y Excel, que son el mismo nombre de hojas que tengo acá. Pero además de eso, quiero que se fijen, por favor, que si yo me voy para la hoja de Windows, yo tengo acá menú, o sea que en esta hoja yo me voy a poder regresar a menú y en este caso, dentro de Windows, se encuentra lo que es una forma que se llama Internet. Entonces quiere decir que ella me va a llevar a lo que sería la hoja Internet. Si yo me encuentro acá, entonces me puedo ir o regresar a menú o irme para la hoja Internet. Quiero que vean, me dicen que no se visualiza la pantalla. Perdón, Ingeniera, sí, no, por lo menos yo no la veo. Permítanme, voy a dejar de compartir entonces. ¿Me dicen si ahora ya la pueden visualizar? Sí, sí se ve. Sí, pues ahora sí. Sí. Gracias. Muy bien, con gusto. Entonces, les mencionaba acá, miren, que tengo, permítanme que voy a bajar esto, que tengo en este caso la hoja llamada menú, la cual ella me va a poder llevar a todas las hojas con los nombres que tengo acá. Quiero que se fijen que tengo acá la hoja Windows, la hoja Internet, Word. Por ejemplo, en Excel me puedo regresar a menú y me puedo ir en este caso a Word. Y estando en este caso en PowerPoint, puedo regresar siempre a menú e irme para Internet. ¿Qué voy a hacer? Al final, yo voy a eliminar estas hojas que se encuentran acá. No sé si ustedes saben cómo poder quitar todas esas hojas. O sea, que no se muestren. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar las acciones de macro que dentro de las hojas que se encuentran acá, tenga en este caso el usuario la posibilidad de irse solamente a las que yo tenga acá. Entonces, yo tengo acá, miren, lo que serían 5 hojas y mi menú. Por ejemplo, yo puedo dejar solamente el menú y decirle que esta persona va a tener derecho de irse a la hoja Internet y Word, porque es la única que va a poder visualizar, no mostrándose en este caso las hojas acá. Puedo decirle que se vaya en este caso a PowerPoint y a Excel, porque van a ser las únicas hojas en las cuales va a poder ingresar. Porque creando en este caso las acciones en macro, automáticamente
no van a tener el derecho de poderlo realizar como lo hemos venido haciendo siempre, por medio de darle clic a cualquiera de las hojas que se encuentran acá. Entonces, nuestra extensión, se recuerdan que es la .xlsx, pero esta extensión no me va a servir para poder crear macros. Y les voy a dar una sugerencia y tómenla en cuenta. Cuando ustedes vayan a crear macros dentro del libro, guárdelo de una sola vez con macro antes de crear las macros. Porque a veces cuando ya tenemos muchas macros creadas y hasta después realizamos la acción de guardarlo con la extensión de macro, nos puede generar un error. Entonces, para que eso no suceda, nosotros nos tenemos que ir a archivo, a guardar como. En este caso, yo lo voy a guardar en, permítanme que acá, en la sesión número 12, yo tengo acá, miren, lo que sería todas las macros que voy a crear esta noche. Y acá en tipo, le voy a decir que quiero el libro de Excel habilitado para macro, que es la extensión .xlsm. Esa sería la extensión con la que yo voy a trabajar. Voy a darle guardar. Una de las prioridades que nosotros tenemos cuando creamos, en este caso, o tenemos ya un libro que nos genera uno nuevo. Porque recuérdense que estamos guardando con una nueva extensión. Si yo me voy ahorita a mi carpeta, ya tengo ahí la extensión, en este caso, de macro. Para que puedan visualizar completo, voy a dejar de compartir y les voy a compartir mi pantalla completa, para que vayan viendo todo el proceso que voy a ir haciendo. Quiero que se fijen ahora, miren, que la carpeta que en este momento tengo guardada, tengo ya el libro de Excel, que es macro con formas, y quiero que se den cuenta que el icono, para eso se los voy a volver grande, para que visualicen que hay un signo de admiración. Y entonces esto me está indicando que yo tengo una extensión .xlsm. Y esta es la acción que me genera en este caso Excel como extensión cuando yo voy a crear macros en estos libros. Cuando ya tengo acá, miren, mi libro, que ya lo tengo con la extensión que debe de ser, voy a iniciar creando las macros. Solo permítanme que voy a subir acá porque si no me va a dar conflicto. Entonces, ¿cómo hago para colocar? Yo ya tengo acá desarrollador, pero vean por favor. Yo lo voy a hacer desde la barra de acceso rápido. Yo me he acostumbrado a venirme a la barra de acceso rápido e irme más comandos. Pero también dicen que si nos vamos a archivos, a opciones, también nos lleva en este caso a esta ventana que estamos visualizando. Pero si ustedes ven, en opciones de Excel me lleva automáticamente a general. Pero si yo me voy desde la barra de acceso rápido y me voy a más comando, vean que automáticamente me aparece la barra de herramientas de acceso rápido. Y acá lo único que voy a hacer es personalizar la cinta de opciones y quiero que se fijen por favor acá. Si por ejemplo yo no hubiera tenido la pestaña de desarrollador, entonces esta acción hubiera aparecido de esta manera. Voy a dar a aceptar para que visualicen que al quitar el chequecito, automáticamente ya no se visualiza acá en lo que serían mis pestañas que se encuentran en la parte, en este caso, de arriba de la cinta de opciones. Entonces, nuevamente, miren, me voy a venir para acá, me voy a ir, en este caso, a la opción de más comandos, personalizar la cinta de opciones, voy a dar un clic en desarrollador y en este caso voy a dar aceptar. Cuando yo doy clic en desarrollador, me aparece toda la parte de Visual Basic, las opciones que yo tengo para poder generar o grabar, en este caso, una macro, pero yo no se los quiero enseñar de esa forma, porque si yo se los enseño de esta forma, siempre ustedes van a venir acá y van a estar queriendo tener desarrollador. Quiero mencionarles que si yo me voy a la pestaña de vista, yo tengo el grupo de macro. Entonces, si ustedes algún día están utilizando una computadora que no es de ustedes y ustedes quieren colocar macro, creo que no sería bueno que usted le coloque desarrollador a un libro de Excel o en este caso que no pertenece.
no es su computador. Entonces, para evitar esos problemas o esos conflictos que de repente nos pueden suceder, quiero comentarles que en la pestaña de vista, miren, acá tenemos macros. Tenemos el grupo y el comando de macros, que es el que vamos a necesitar para poderlo crear. Ahora bien, miren, ya que yo tengo ya creado acá todas estas acciones, voy a empezar a crear mis macros. Quiero que se den cuenta que acá tengo formas. Y si yo le doy un clic a cada una de las formas, lo único que hace es seleccionarse. Entonces, me voy a venir para acá, para macro. Y en este caso, yo le voy a dar la opción de grabar macro. Quiero mostrarles esta ventana. Y quiero mencionarles que los nombres de las macros no se pueden colocar con espacio. Igual en este caso que lo hacíamos cuando guardábamos rangos, no se pueden guardar con espacio. Pueden guardarse con guión bajo, que es lo que Excel va a utilizar. Tampoco podemos colocar el nombre de Excel, porque en la macro no me permite ese nombre. Excel, la palabra Excel no lo permite para poder grabar macro. Y tercero, trate de utilizar lo menos posible las teclas de abreviación. Y si las utiliza, fíjese bien que no se encuentren en mayúscula. Porque si se encuentran en mayúscula, tendría que presionar la tecla Control Shift y la letra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado si, por ejemplo, colocamos una letra mayúscula. Porque para poder mandar a llamar las macros, si usted lo hizo por medio de una letra, entonces debe de presionar la tecla control, mayús y la letra. Debe de ser en este caso en minúscula para que solamente presionemos la tecla control y la letra. Pero quiero mencionarle que las letras, las cuales usted jamás debería de utilizar en macro, es la X, V, C, M, R, P, U, exacto. ¿Por qué? Porque esa acción, si usted la utiliza como macro, por ejemplo, yo coloco B, ¿qué hace B? ¿Qué hace control B? Pegar. Pegar. Entonces usted, teniendo una macro en este libro, nunca más va a volver a poder pegar. Porque lo que va a hacer es accionar la macro. Entonces, evite lo posible de utilizar tecla. Hágalo mejor con forma. Usted sabe que dentro de la pestaña de insertar en el grupo de ilustraciones, vean por favor toda la forma que nos muestra Excel. Entonces, trate siempre la manera de utilizar una forma para poder crear las macros y no hacerlo por medio de abreviación. Sé que esas acciones se guardan cuando nosotros tenemos nuestra macro ya guardada, la letra que hemos utilizado. Pero póngase a imaginar que usted ha utilizado, por ejemplo, la tecla S. Y entonces esta persona quiere venir, selecciona y quiere, por ejemplo, S, que creo que es subrayar. No lo va a volver a hacer. O coloca G, que es la abreviación para poder guardar. No lo va a volver otra vez a utilizar dentro del libro donde ha generado la macro con esa abreviación de letra. Entonces, para poder evitar, la solución es que todo se genere en mayúscula, donde debe de presionar control shift y la letra, o colocando en este caso formas, para que usted pueda colocar en este caso su macro. Al final, no texto, porque las formas son movibles. Y estas formas usted las puede colocar donde usted quiera. Entonces un texto puede llevar a confusión. Porque al final lo que estamos haciendo son como vínculos. Al final eso es lo que hace. Pero Excel dice que no. Que Excel dice que estamos trabajando con un desarrollador con Visual Basic. En el cual él genera en este caso una base de datos de las acciones que yo he realizado. Ahora bien, miren, vamos a iniciar acá. Me encuentro en menú. Les decía que voy a trabajar acá desde vista. Me voy a ir para macro y le voy a dar grabar macro.
Entonces, a esta primera macro, yo la voy a guardar como win, acá. Y entonces, yo puedo decirle que guardar la macro en este libro porque acá la necesito. Y acá usted, cuando ya tenga el proceso de trabajar con macros, también puede colocar por cada macro una descripción de la acción que va a trabajar. Si, por ejemplo, va a trabajar una macro de copiar, entonces usted coloque esta macro fue guardada para copiar, o para pegar, o para crear formatos, o para guardar, o para crear, por ejemplo, tablas dinámicas que también se pueden hacer con macros. Cualquier acción, entonces usted puede colocar acá lo que sería una descripción, porque al final puede suceder que más adelante usted quiera recordarse de esa macro que usted tiene guardada y entonces va a generarle Visual Basic una vista para que usted vea qué es lo que hizo en esa macro. Recuérdense que teniendo esa vista nosotros podemos copiar y llevárnosla en este caso para otro libro para generar la misma acción. Por eso dice que esas macros son de por vida. Mientras tengamos en este caso nuestro libro guardado con la extensión .xlsm, no hay ningún problema. Entonces ahora miren, voy a iniciar acá. Quiero que vean y por eso acá, yo tengo acá lo que sería la barra de estado. En la barra de estado van a encontrar un botón. Muchos se vienen para macro y desde acá le dan la opción de pausar. O en este caso quitar ya la macro, pero no, acá la barra de estado nos da un botón para que nosotros en este caso podamos, en ese momento en que hemos finalizado la macro, dejarla ahí. Entonces, voy a darle acá la opción de aceptar, vean que ya se encuentra el botón acá. Si me encuentro en menú, me voy a ir para Windows, me voy a posicionar y voy a parar la macro. Me voy a ir para macro y voy a empezar a grabarlas todas. Esta macro se va a llamar Inga y en este caso le voy a dar aceptar. Pero quiero que se fijen algo. Miren, si yo estoy en menú y le he pedido que me regrese o que se vaya en este caso para Windows, todas las macros que yo voy a ir guardando tienen que iniciar desde menú. Voy a hacer ahorita una acción mejor. Le voy a dar clic derecho y le voy a asignar en este momento la macro que acabo de guardar. Le voy a dar a aceptar. Fíjense, miren, doy clic acá y se hace una selección. Pero ahora que me posiciono en Win, me aparece en este caso el cursor con una manita. ¿Por qué? Porque al darle un clic, me lleva para Win. Me voy a regresar a menú. Ahora sí, voy a crear acá, grabar macro. Esa les digo que se va a llamar Inter. Le voy a dar a aceptar. Me voy para Inter. Me posiciono y paro la macro. Regreso a menú, me voy para macro, grabar macro. Esa quiero que se llame Word. En este caso, así como lo he colocado, le voy a dar a aceptar. Me voy para Word, me posiciono y en este caso paro mi macro. Si me voy para menú, doy clic derecho y le doy la acción de asignar macro, le voy a decir en este caso que ella va a ser Inta y le voy a dar a aceptar. Clic derecho, asignar macro, esta va a ser Word, aceptar. Me faltan tres macros más, en este caso me encuentro en menú, me voy a grabar macro, en este caso esta se va a llamar así como se encuentra, macro 4, porque no puedo colocar la palabra Excel, entonces lo voy a dejar así. Voy a dar en este caso aceptar, me voy para Excel, me posiciono y paro. Me regreso a menú, voy a crear la última, grabar macro, esta sí le voy a poner Power, en este caso le voy a dar aceptar, me voy para Power, me posiciono y paro mi macro. Me voy para menú, en este caso le voy a dar clic derecho, asignar macro, a esta le coloqué macro 4, clic derecho, asignar macro, a esta le coloqué Power. Quiere decir que ya me encuentro, miren, con cada una, me estoy regresando de esta manera, de cada una de las macros que tengo acá. Ahora bien, me voy a ir para Windows. ¿Qué tengo acá? Inter. Entonces, asignar macro, ya la tengo acá. Esta es Inter. Vamos a ver, ahí está. Estoy en Inter, dice que me voy a regresar a Win. Estoy a aceptar, vamos a ver.
En Win tengo Inter, entonces acá ya se quita la acción. Me voy a ir para Word, clic derecho, asignar macro. Esta se llama macro 4 y le voy a dar aceptar. Vamos a ver, me voy para Word. Mire, acá estoy en Word y acá clic derecho, perdón, acá estoy en Excel, asignar macro. Este es Word. Quiero ver, ahí estoy. Estoy en este caso acá que en Word y acá estoy en Excel. Ahora bien, me voy a ir para PowerPoint. PowerPoint tiene internet nuevamente. Inter, aceptar. Vamos a ver, ahí estoy. Me voy para Windows. Inter, Windows. Entonces acá debo de crear una macro para menú. Para poder crear la macro para menú, miren, yo puedo estar en cualquiera. Porque si ustedes ven, la macro lo que quiero es que me lleve a menú. No como acá, que estaba en menú y tenía que irme para Windows. Menú, Inter. Menú, Word. Entonces ahora voy a crear una sola macro. En cualquiera de las hojas. Lo voy a hacer en PowerPoint. Me voy a venir para acá, grabar macro. Esta se va a llamar menú. Voy a dar a aceptar. Me voy para menú, me posiciono y paro mi macro. Ahora sí, miren, por cada uno de los menús que tengo acá, me voy a ir a colocar. Vamos a ver, ahí está. Me voy a ir para Inter, asignar macro, menú, aceptar. Miren, me regreso a menú, me voy a ir para Word, asignar macro, menú, aceptar. Me regreso para menú, me voy a ir para Excel, clic derecho, asignar macro, menú, en la misma macro para todos. Para Word, perdón, para PowerPoint, clic derecho, asignar macro, menú, aceptar. Ahora ya tengo todas las macros creadas. Me voy para Windows, me regreso a menú. Me voy para Inter, me regreso a menú. Me voy para Word, me regreso ingeniera, a menú. Dígame. Yo lo estaba haciendo aquí ahorita con usted y en lo que lo hice me fijé que donde uno deja la selección al inicio y toca el botón, ahí queda, ahí ese me quedó. Exacto, ahí queda. Ya vamos a hacer esto que usted me acaba de decir, y qué bueno, porque eso es lo que quiero que ustedes vayan viendo. Sé que algunos no lo hacen el proceso, solamente me están viendo, pero yo quiero que se fijen dónde está quedando, en este caso, la acción, porque exactamente ahí lo va a regresar. Pónganse a imaginar que yo me voy a ir a Inter, pero yo quiero que colocarme en la celda 1. Entonces, ahí dejo la macro en la celda 1. Para que cada vez que vaya a Inter, yo me encuentre en la celda 1. Ya vamos a hacer un ejercicio donde tenemos que posicionarnos exactamente en esa acción para que me lo cree. Entonces, miren, ya tengo toda la macro creada. Ahora ya no necesito las hojas como vista. Me voy a ir para mi barra de acceso rápido, me voy a ir para más comandos, me voy a ir para avanzadas, y en avanzadas, miren, nos vamos a ir acá abajo donde aparece mostrar opciones para este libro. Yo le voy a decir que no me muestre las pestañas de hoja y voy a dar a aceptar. Quiero que se fijen ahora y voy a hacer esto para que vean que esta sería la acción en la cual nos genera una buena macro ya cuando estamos trabajando dentro de un libro macro. Porque acá, miren, si yo no he creado la macro, va a haber una hoja en la cual yo no voy a poder acceder. Porque ahora solamente dentro de lo que tengo, en este caso, en mi menú, y en cada una de mis hojas que se llaman con el nombre Internet, Windows, en este caso Excel, todas ellas me llevan para donde yo necesito. ¿Para qué es este ejercicio? Para que usted cuando quiera y estar en la primera hoja e irse a la última que ha creado, entonces debe de crear una macro de la hoja donde se encuentra para que lo lleve a la última hoja o a donde usted desee, en este caso, estar. No sé. Yo lo veo muy útil como para hacer presentaciones de gráficos. A veces los gráficos no se aprecian bien en PowerPoint. Y así, uh-huh, pues podemos hacer como los botones de pasar a la izquierda y a la derecha. Exacto, así es. Para todo esto pueden utilizar este ejercicio que yo les acabo de mostrar. Esto es
para que ustedes vean cómo nosotros podemos irnos para cada uno de ellos. Yo quiero que ya ustedes ya no piensen en el nombre de la hoja, sino que ustedes ya empiecen a crear estructuras de hojas diferentes. Por ejemplo, yo soy de las que siempre le pongo, por ejemplo, un fondo. Y entonces yo ya sé que el de ese fondo tiene tal acción, por ejemplo. Entonces, que ustedes ya empiecen a tomar a Excel de una forma ya muy diferente a como todos los usuarios lo visualizan. Entonces, miren, acá automáticamente me estoy yendo a cada uno. No sé si alguien tiene alguna consulta o ha quedado todo claro para pasar al siguiente ejercicio. Yo tenía una propuesta, es que una vez vi, realmente lo vi así a la ligera, de que alguien tenía una factura hecha en Excel y cuando tocaba imprimir, automáticamente el número de la factura aumentaba un número y decía que lo que tenía era una macro. Entonces tal vez si lo pudiésemos poner en práctica en algún momento, porque creo que el tema sigue más adelante, ¿verdad? Sí, sí. No lo vamos a ver en el nivel de factura, sino que lo vamos a ver como formulario. Ahí voy a tratar de presentarles eso. Porque es una de las acciones más comunes en las que se trabaja con formulario. ¿Cierto? Espérense que... Hola, ¿me escuchan? Sí, Nena. Ay, perdón. Que es que le había bajado acá. Perdón. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o ha quedado claro este tipo de macro que podemos utilizar. En realidad, sentí que es muy rápido. O sea, quizás ya viendo el video otra vez, quizás le voy a entender mejor, pero por ahorita considero que se hizo muy rápido. Ah, sí. Sí, fíjense que acá... Yo quería llevarlo paso a paso, pero si ustedes saben que el tiempo se nos va bastante rápido. Acá las acciones que nosotros vamos creando dentro de una macro no nos podemos tardar mucho tiempo porque entonces nos genera un error. Una de las acciones que debemos de aprender cuando creamos una macro es no tardarnos en realizar las acciones. Porque si yo hubiera pausado explicándoles, ahora nos vamos a ir acá y estoy dándole clic, entonces me podría haber generado en este caso un error. Pero recuérdense que esto está quedando grabado y ustedes lo pueden ver las veces que ustedes quieran. Termina, en este caso, Excel avanzado, ustedes siempre van a tener el enlace que los va a poder llevar a todos los videos donde estamos trabajando los diferentes temas de Excel avanzado. Muy bien, miren, voy a cerrar ya acá, voy a guardar en este caso mis cambios. Ya tengo, miren, mi primera macro acá. Me voy a ir para una siguiente macro. Y vamos a ver, de las que tengo acá, vamos a hacerlo con filtro avanzado. Esta vamos a crear. Me voy a venir para acá, perdón que tengo nuevamente que colocar todo. Ahí está. Me voy a ir para archivo, guardar como. Recuérdense que ustedes ya pueden visualizar acá toda mi pantalla. Yo estoy guardando acá las macros y en este caso libro Excel habilitado para macros. Quiero también decirles que podemos guardar plantillas de Excel habilitadas para macro. Yo sé que este tema no viene en lo que es el módulo, pero cuando ustedes generen un libro con macro, pero ustedes ya no quieren que nadie más le genere ninguna otra macro dentro de este libro, guárdenlo como plantillas. Entonces, este libro va a quedar guardado como extensión .xltm y entonces todas las macros que ustedes generen en este libro no van a poder crear otra más. No van a poder hacerle nada a ese libro. Porque puede suceder que ustedes ya tengan generadas muchas macros. ¿Y qué va a suceder? Que se las pueden, no sé si es la palabra correcta, pero descomponer. O sea, que les van a crear otras acciones u otros rangos. Y para que eso no suceda, ellos van a poder guardar otros libros, pero ya no con extensión de macro, sino que la van a guardar con extensión .xlsn. Entonces, miren, lo guardan como plantilla para que nunca más
puedan tocar todas esas macros que tal vez a ustedes les costaron hacer. Entonces, acá le voy a dar libro de Excel habilitado para macros y le voy a dar guardar. Ahora bien, ustedes en Excel básico vieron la parte de lo que eran filtros y filtros avanzados, o sea, los dos. Si no lo vieron, me dicen ahorita, porque entonces les tendría que dar la explicación de qué es lo que va a ser la macro acá. ¿Ya han trabajado con filtros avanzados? No, yo no. No. Yo tampoco. ¿Y en Excel básico no lo vieron? ¿Filtros avanzados? Yo solo me metí a intermedio. Y la maestra no recuerdo que voy a enseñar eso. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, miren, filtros avanzadas tiene dos formas de poderlo trabajar. Una, que yo puedo colocar la información, extraer la información de mi base de datos para otra celda o otra hoja, o puedo trabajarlo desde el mismo rango que se encuentra acá. Si yo, por ejemplo, yo quiero ir a buscar o que solamente me muestre en este rango bebida gaseosa, entonces yo coloco acá, miren, bebida gaseosa, y lo que hago es irme para datos, ordenar y filtrar avanzadas, y automáticamente tengo seleccionado el rango acá. Yo le voy a decir cuál es mi rango de criterio. Mi rango de criterio es todo esto que se muestra aquí. Entonces, yo le voy a decir aceptar, y quiero que se den cuenta que automáticamente él me ha buscado solamente lo que corresponde a bebida gaseosa. ¿Qué sucede si yo quiero nuevamente que aparezca todas las filas que están ocultas? Yo me voy a avanzadas. En este caso, miren, perdón, yo elimino acá, me voy nuevamente para avanzadas y le doy a aceptar. Y vean que nuevamente me ha regresado esta acción. Pero quiero que se fijen que me tengo que ir a avanzadas. Tengo que hacer la selección. Tengo que estar colocando el producto y en este caso quitándolo para que me dé lo que sería la acción de filtros avanzada. Ahora bien, ¿qué pasa si yo lo hago por medio de una macro? Y acá miren, atención a lo que les voy a decir. Cuando usted vaya a crear una acción dentro de macro, no lo va a hacer como lo hace con la acción de comando, sino que lo va a hacer al revés. Por ejemplo, si ustedes se acaban de dar cuenta, yo tuve que colocar acá el producto para que filtros avanzadas me lo encontraran. Pero para crear la macro no voy a colocar nada acá. Entonces, miren, me voy a venir en este caso para vista, me voy a venir para macro, le voy a dar en este caso grabar macro y siempre voy a seguir trabajando con lo que sería una forma. Entonces, le voy a dar acá filtro avanzar. Ahí está. Y cuando ya lo tengo acá, miren, le voy a dar a aceptar y vuelvo nuevamente a crear filtro avanzar. Me posiciono, me vengo para acá y voy a nuevamente a seleccionar todo acá. Voy a dar en este caso, miren, a aceptar y entonces me voy a posicionar acá. Y cuando ya me posicione, voy a cerrar mi macro. Me voy a ir para insertar, miren. Voy a crear acá. Lo voy a hacer con esta carita que se encuentra aquí. Démosle acá un color. Coloquémosle esto. Clic derecho. Asignar macro. Filtro avanzadas. Aceptar. Muy bien. Quiero bebida gaseosa otra vez. Bueno, pongamos otro. Pongamos este. Yo lo estoy haciendo con producto, puedo hacerlo con cualquiera de todos los que tengo acá. Macro. Ah, muy bien. ¿Ya no lo quiero? Macro. Ah, quiero, por ejemplo, este media gaseosa. Miren, macro. Quito. Al final esto es filtro avanzado. Solo que ahora lo estoy haciendo en este caso con macro. Y vean que lo tuve que trabajar al revés para que no me quedara acá el producto, porque si no, solamente ese me va a buscar la macro. Y yo no quiero que me busque solamente bebida gaseosa, sino que me busque cualquiera.
Entonces, como filtro avanzada, me dice que yo debo de tener una selección de un producto para que me busque. Entonces, yo no voy a colocar nada cuando estoy creando la marca. Pero sí, cuando tengo en este caso la acción y ya lo coloco acá porque ya está mi macro grabada, o sea, mi filtro avanzada, yo solamente busco lo que quiero, solamente visualizar. Póngase a imaginar que acá ustedes tienen hacia abajo que 1000 filas con información y les están pidiendo información de este producto macro. Ah, ya vimos, ¿verdad? Este tiene este precio, tal, tal, tal. Ah, muy bien. Vuelvo nuevamente. Toda la información. ¿Lo hice muy rápido o ha quedado claro? Sí, muy rápido. Muy rápido. Los demás. Nuevamente, miren. Cuando yo voy a crear una macro, yo debo de iniciar las acciones como al revés. ¿Por qué? Porque me dice que cuando yo lo trabajo con filtro avanzada, yo debo de tener en este caso qué es lo que ando buscando. Entonces, si yo me voy para datos, me voy a avanzadas acá, vean que ya tengo la selección y le doy a aceptar, me creó la acción de filtro avanzada. Entonces, si yo ahora quito, porque ya tengo este rango guardado en filtro avanzadas, y yo le doy avanzada nuevamente. Y ya tengo, miren, otra vez, ahí está mi rango. Entonces, cuando yo le dé aceptar, me va a regresar todo. Si yo creo una macro teniendo un producto acá, siempre me va a venir a buscar ese producto porque así quedó grabado. Entonces, para que no quede grabado, yo debo de utilizar la macro o en este caso el filtro avanzado al revés de la acción que hace frecuentemente filtro avanzado. Ahora con esta acción yo puedo con todo el detalle que se encuentra en mis encabezados, puedo poder mandar a buscar exactamente eso que le estoy colocando acá. Y entonces, automáticamente, cuando yo ya no quiera esa unidad, por ejemplo, yo puedo volverle a dar macro y ella me va a devolver nuevamente, miren, toda la acción. ¿Cómo creo la macro? Yo me voy a vista, me voy a macro, grabar macro, y en este caso, cuando yo le doy acá aceptar, lo voy a hacer con macro 2, miren, le doy aceptar, me posiciono, me voy para datos, avanzadas. Ahora esto es como que no existiera. Yo en el rango de criterio le voy a dar todo este porque es la información que pertenece a cada una de mis columnas. Y entonces yo le voy a dar aceptar. Me voy a posicionar en cualquiera de todas las celdas para que ya esté, que ya quede allí posicionada. Y entonces ahora paro mi macro. Ahora bien, cuando yo mande a llamar la macro, vean qué es lo que hago. Coloco el producto. Y entonces, cuando yo mando a llamar la macro, me busca. Y fíjense acá, miren, vean dónde estoy posicionada porque ahí dejé mi macro. Ahora ya no la dejé perdida en cualquier celda, sino que la dejé acá. Pude haberla dejado aquí, pero ¿será que los productos son los que más vamos a buscar? Entonces, déjela donde usted considere que va a estar haciendo más la acción. Entonces, miren acá, fácilmente quito. No tengo que posicionarme porque si estoy buscando producto, entonces ahí dejé colocada, en este caso, la celda activa. Macro y regresa nuevamente. También puedo seleccionarlo todo. Fíjense, miren, acá estoy viendo que si voy a eliminar todo, entonces igualmente, miren, podemos seleccionar todo en la macro. O sea, dejarlo seleccionado todo. Para que cuando nosotros en este caso la mandemos a llamar, independientemente de donde nos encontremos, pueda darle suprimir para que me borre. Miren, estoy también ahorrándome otra acción. Lo importante es que usted, cada vez que vaya a crear una macro de acción, siempre sepa qué es lo que está trabajando. Ah, esto hace esto, lo hace así. Entonces, para crear la macro y que me busque todo,
Entonces tiene que estar en blanco para que me haga la acción. Si yo quiero ordenar y quiero crear una macro para ordenar, yo tengo que saber cuál va a ser la columna que frecuentemente estoy ordenando. Y entonces así voy a crear la macro. Pero traten siempre algo de no dejarlo seleccionado si no es necesario. Cuando ustedes creen una macro de selecciones, por ejemplo, para poder mandar a ordenar, quite siempre la selección. Independientemente puede colocarse en cualquier celda o afuera, pero no lo deje porque entonces la macro va a quedar así. Va a ordenarle y le va a dejar sombreado. Y usted no quiere en ese momento esa acción. No sé si ahora con la segunda explicación ha quedado claro. Sí. Muy bien. ¿Para los demás? Inge, sí. Para mí se ha quedado claro. Solo tengo una consulta. ¿Se puede hacer esta macros que lleve que esté de la mano con validación de datos? Sí, claro. Claro que se pueden hacer. Y son súper, nos ayudan mucho. Solo que recuérdese que las validaciones, tenemos diferentes tipos de validaciones, ¿verdad? Ahí la que usted desee. Sí se pueden. Sí se pueden crear. Ahora bien, miren, voy a guardar acá y vean que el tiempo ya va. Vamos a hacer esta de creación de boleta. Esta quiero enseñar. Voy a hacer esa de creación de boleta. Muy bien. Como siempre me voy a ir a archivo. Miren, yo con esto me ahorro de estar pensando que si guardé, que si yo le doy un clic de guardar y si no lo he guardado con macro, entonces voy a perder todo lo que he hecho. Entonces no, yo guardo siempre mis libros automáticamente con macro y ya no tengo ninguna dificultad, ni que al final me vaya a tirar un error porque yo le di guardar y me lo generó como .xlsx. No, acá no hay ningún problema. Fíjense ahora, miren, tengo 5 minutos para poderles explicar este ejercicio. Yo tengo boleta de calificación y si ustedes se dan cuenta, yo necesito un formulario para poder ir llenando la información mejor. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo la información de esta manera, pero me la han pedido como concentrado? O sea, que yo la tengo acá en columna, pero me la han pedido en fila. Entonces, yo necesito llevarme esta información. Miren lo que estoy haciendo ahorita. Voy a darle copiar, me voy a venir para acá, le voy a dar pegados especiales, ya eso ustedes ya lo conocen, transponer y le voy a dar aceptar. Entonces, todo lo que tenía en columnas ahora pasó a ser una fila, que es lo que yo necesito. Acá, vean. Entonces, ya después podemos acá ir arreglando la información. Miren, acá está. Entonces, ya que tengo acá, vean que no lo he hecho con macro ahorita. Yo estoy transponiendo esta información que es la que tengo acá. Porque me sale más fácil cuando me están dictando, ir colocando, dándole enter, enter y así sucesivamente. Entonces, yo voy a crear una macro que me genere el concentrado en fila. Pero yo lo voy a hacer en una sola columna. Primero, si yo voy a sacar en este caso una función, coloque la función antes de empezar la macro. Cualquier función que usted quiera tener, colóquela y no la vaya a eliminar. Entonces, fíjense, quiero 2 cosas acá. Yo quiero que la macro me lleve la información a fila. Quiero que me lo vaya ordenando. Si a mí me están dando el nombre de Salazar, de... por ejemplo, de Rodríguez, de Córdoba, no me importa, porque aquí la macro me lo va a ordenar alfabéticamente, por alumno. Entonces, pero además de eso, que me lo va a trasladar en fila, que me lo va a ordenar, quiero que me elimine la información para que yo pongo acá macro y automáticamente vuelvo a digitar. Entonces, fíjense, todo lo que me va a hacer la macro. Me voy a ir para vista, macro, en este caso, grabar macro,
y le voy a poner concentrar. Así se va a llamar. Esta macro va a durar un poco más. Entonces, fíjense, miren, doy a aceptar e inicio la macro. Selecciono todo, le doy copiar, me vengo a concentrado. Mi fila va a llegar hasta la número 20. Pegados, pegados especiales, transponer, aceptar. Subo, selecciono todo, me vengo, en este caso, miren, para la opción de ordenar, le voy a decir ordenar personalizado, mis datos tienen columnas y le voy a decir que me lo ordene como alumno. Entonces, ya que tengo acá, voy a dar a aceptar y voy a posicionarme acá, no lo voy a dejar seleccionado. Me vengo para acá, selecciono todo, voy a dar delete o suprimir, me posiciono acá y voy a parar mi macro. Vamos a ver si cumple fecha. 1 del 1 del 2022. Alumno Carlos. Matemáticas tiene 8, 5, 7, 8, 9, 8, 7, 5 y en este caso 7. Ahí termina. Clic derecho, asignar macro, concentrados, aceptar. Vamos a ver, clic. Me limpió, me ha dejado en la celda que quiero para seguir colocando información. Me vengo para acá, aquí está Carlos. Voy a hacerles otro rápido. Miren, 2 del 2 del 2022. Alumna Vanessa. Y para que vean que me lo va a ordenar. Entonces, enter. Vanessa tiene 8, 9, 8, 7, 6, 8, 10, 8 y 7. Macro. Concentrado. Y me lo va ordenando. Y vean, todo me lo va colocando como yo quiero. ¿Queda claro? ¿Otra sí. forma de crear Mac? Sí, todo bien. ¿Saben que esta es la que más se utiliza con Mac? ¿Cuántas veces hemos tenido que estar colocando la información como nos lo piden? Y no tenemos una forma de cómo se vaya concentrando la información y que se vaya ordenando, porque vamos buscando el orden nosotros. Ahora les he dado una forma en la cual cumple una macro, tres acciones diferentes. Pasa la información a otra hoja, me la ordena y me borra la información de una sola vez. Espero el día lunes estarles mostrando antes de iniciar otra macro que quiero que también aprendan a trabajar. Cuando no tengo una fila, hasta donde va a llegar la información que quiero. Muy bien, voy a guardar acá. Si no hay, no sé si tienen alguna consulta. Espero que puedan ver el video y que se pongan a practicar las macros. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Excelente. Nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche, feliz fin de semana para cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias.